Ustedes no ven más mi pantalla, ¿cierto? ¿O ven como? No se ve. Ah, Fabio, ahí. Sí. Ahora se ve, ¿cierto? Ah, no. Ah, no, cierto. Yo voy a intentar, porque no sé por qué me pasa eso, como en las clases yo no tengo problema para... Y que lo que pasa es que si yo comparto como la pantalla de mi tablet, ahí yo no veo más nada, como yo solo veo como ahí como... Ahí todo se desaparece de mi computadora, como yo solo veo... El tablet, como Hola. yo creo que no. Hola, Rebeca. Hola, profe. No. ¿Cierto? Ahora ustedes ven alguna cosa, ¿cierto? Ah, una pantalla negra. Que no sé qué pasa. Sí. Ah, como me da, no sé, como compartir con vía cable. Ah, no, como me aparece escritorio o si yo quiero compartir como la pantalla de mi iPad, yo quiero compartir la pantalla del iPad. Solo que sí, un momento, como voy a compartir como una cosa de como ahora ustedes ven el eje, ¿cierto? Cierto, pero como, yo creo que no tengo problemas de compartir como las cosas de mi escritorio. Lo que yo tengo el problema para compartir como el tablet, como no sé por qué. No, yo tengo como yo intento compartir la pantalla del tablet, como Primo, solo lo que... Perdón. es que le estoy preguntando a mi hermano que está al lado, que es informático, entonces le pregunto cómo lo muestro. Ah, okay. Ah. Entonces, ¿qué le pasa, profe? Gracias. ¿Quiere conectarla a esta de su pantalla de su tablet? Sí, lo que pasa es que ahí como cuando yo comparto, ahí yo no veo, ahí mi computadora, yo solo veo mi tablet, yo no veo más mi computadora, como ahí yo no veo nada de mi computadora, Ahora tiene que solo veo la mutear. pantalla de mi tablet.
Tienes que apretar Windows P, la tecla de Windows. La Ah, tecla de Windows. Windows y Sí. la tecla P. Claro. Ah, ok. Voy a intentar hacer eso como Y ahí le va a salir solo. distintas opciones, dice duplicado. Ah, ok. Voy como a intentar hacer eso ahora como. Ah, ok. Entonces voy a compartir. Y ahí le da la qué opción tiene que apretar porque le van a salir varias opciones. Le sale solo compartir sobre la pantalla, duplicado, extender. Le puedo poner duplicado, le va a duplicar la información. Si le pone extender, le extiende de una pantalla hacia otra, en dos. Ah, es que yo tengo un Mac, no sé si. Tiene un Mac, Sí. pero... No sé si la función será lo mismo. Tiene que ser la tecla de la manzanita más P. Más pixi, sí, yo intento eso, no. No la No agarra. funciona. No. Es que no sé cómo. Ahí. Aquí hemos pillado. Es que son distintas funciones en Mac. Claro, Sí. Mac y... Y Y solo arriba, chequeé. en la Sí, puedes arriba, en la... decir. Disculpe, y arriba en las opciones de cuando uno está compartiendo no le sale la opción porque tiene que salir, tiene que ser duplicado o extendido, porque si le pone compartir solo segunda pantalla, se le va a pasar lo que está pasándole ahora. Ah, Tiene entonces que ponerle solo extendido. extendido. Ah, Wilson. Solo. No, no, yo tampoco. Probablemente el problema soy yo, no, no, no son, no es el Zoom como. Mire, apriete la tecla del comando más F1. Ah, ¿y cuál? Del comando que es del mirroring. Sí, como no, es que no. O la de la que está, que es como una manzanita, la que está al lado de esa. Es como un símbolo. Más Sí, F1. no. No le deja tampoco. Es que no. No, lo que Bueno. voy a intentar hacer, como ahora ustedes ven eso o no. ¿Ustedes ven mi pantalla? ¿No? Ah, no, no, profe, no se ve. No se ve. Como yo voy a intentar como entrar con el Zoom en mi compu como. Creo que sé lo que tengo. Solo un momento. Ah, cierto, ahora.
Ahí la está agarrando, se está conectando aparte el... Sí. Perdona ahí, como yo voy como intentar compartir mi... Aunque yo tengo que parar de compartir. Ah, ahora sí, ¿cierto? Como, Sí, ahora se ve. Ah, ok. Perdona, y como... entonces, ahora sí, perdone por la demora y como... lo que voy a empezar a... Como voy a empezar a grabar la clase. Entonces, es solo... algunas informaciones importantes, ¿cierto? Como entonces Recording in progress. no sé, ¿ustedes han tenido contacto con Felipe y con Luciano o no? Porque no sé, ¿Gonzalo está en el grupo de los dos o no para el trabajo del artículo? Sí, profesor, yo estuve en contacto con Felipe, me contaba que venía llegando de Puerto Montt y que le parecía bueno el artículo. Con Luciano no pude comunicarme. Ah, cierto. Pero en las otras asignaturas, ¿Luciano ha ido o no? Como no sé si... Como él... Porque yo en realidad como... yo nunca he recibido nada de Luciano, entonces no sé si él como está haciendo o no la asignatura. Sí, yo he conversado con Luciano, profe. Luciano está, Ah. tiene algunos problemas, niveles personales. Le operaron a su mamá y está full trabajo. Ah, cierto. Entonces, me Ah, contaba ok. la otra Ah, vez no que... sabía de eso. Ah. Claro, entonces está, tiene la mamá operada, está trabajando full, tiene que hacerse cargo de varias cosas, entonces se atrasó con varias, con las cosas de la U, producto de esos Ah, ok. problemas. Ah, sí, eso solo porque no sé, Gonzalo ahí tiene que, no sé, cómo intentar contactarse con él, sino como, no sé, hay como... para que usted no quede solo con eso del artículo, ¿cierto? El Felipe dijo que puede entrar en su grupo, ¿cierto? Sí, Felipe. Ah, ok. Sí. Ah, cierto. Entonces, como para que, como yo envié un correo a Luciano, pero ahí después como veo cómo eso va, como... entonces, hoy yo envié como un PDF con el trabajo 2, ¿cierto? Como... Ahí el trabajo individual 2. Y ahí como yo puse una fecha de entrega como para el 15 de diciembre, pero como son como el trabajo no es difícil, ¿cierto? Son como tres ejercicios y yo creo que van a ser más sencillos do que los de la otra vez, ¿cierto? Como yo creo que... cierto, pero ahí no sé cómo, si ustedes tienen duda me pueden contactar como o marcar como un horario de atención. Básicamente como los ejercicios son como acerca de como método del Jacobiano y el método de la matriz de próxima generación para encontrar R0, ¿cierto? Como, y hay como el tercer ejercicio un poco diferente, tiene que ver con vacunación, pero también está relacionado con cómo encontrar el R0 y cosas así como, ¿cierto? Entonces, eso sería como del trabajo. Yo iba como a empezar como haciendo como la corrección de uno de los ejercicios del trabajo individual 1. ¿Cierto? Como la mayoría como de los ejercicios, como los que entregaron los ejercicios, como han hecho bien, solo el ejercicio 2, que ustedes tuvieron como más problemas, ¿cierto? Entonces yo voy como
intentar acá comentar acerca de la resolución de ese ejercicio 2. ¿Cierto? Y entonces acá, como entonces, voy a poner así como corrección ejercicio 2 de ese trabajo individual 1. ¿Cierto? El ejercicio, como ustedes tenían como un modelo SIS, ¿cierto? Como el modelo SIS, población constante de tamaño N, ¿cierto? Y tenía como una tasa de incidencia con saturación en el número de susceptibles, ¿cierto? Tenía un parámetro sigma y tenía estas ecuaciones acá como, entonces era un modelo SIS, pero la tasa de incidencia como tenía una cosa así como, ¿cierto? Entonces acá ustedes pueden ver como que conforme va como disminuyendo el número de susceptibles, ¿cierto? Como beta crece, ¿cierto? Entonces como note que cuando el número de susceptibles disminuye, como esa cosa acá aumenta, ¿cierto? Y la primera pregunta, como era bastante sencilla, ¿cierto? Esa, como creo que todos hicieron bien, ¿cierto? Esa era como reduzca el modelo a una única ecuación, ¿cierto? Y ahí la idea, como era, por ejemplo, uno podría como, utilizando que el S más I es siempre igual a N, ¿cierto? Como porque la población es constante, uno podría como reescribir esa ecuación del I haciendo eso, ¿cierto? Como, entonces, simplemente reemplazando el S por N menos I, o sea, acá quedaría así. Menos alfa i, ¿cierto? Entonces, como, y ahí uno podría imaginar que, como, ¿cierto? Ese era el primero como ejercicio que todos hicieron bien. Y después, como, la segunda pregunta era como determine una condición para la existencia de un equilibrio endémico. ¿Cierto? Y acá como, yo voy como a hacer como dos respuestas, ¿cierto? Hay una respuesta que sería como, como está hecho en el libro, ¿cierto? El análisis. Y después, como hay una respuesta más corta, que la, como la mayoría de ustedes como intentó hacer esa respuesta más corta, pero ahí después como ustedes hicieron como o algún error o la respuesta quedó incompleta, ¿cierto? Como, entonces, entonces acá como voy a empezar con esa respuesta que es una respuesta más larga, como respuesta larga. Similar como al análisis que tiene en el libro, ¿cierto? Como cuando nosotros como en el libro hay un ejemplo donde hay como una tasa de saturación, ahí no sé, uno tendría que mirar como una función, no sé, f
Había un ejemplo que era como saturación, no sé, en la tasa de recuperación, ahora no me acuerdo bien, pero como había un ejemplo así en el libro que yo hice con ustedes, ¿cierto? Como, entonces acá como la respuesta larga va a ser como utilizando esa idea, ¿cierto? Entonces acá la primera idea, ¿cierto? Entonces como para hallar el equilibrio endémico, ¿cierto? Que nosotros estamos imaginando que tiene que ser como, si nosotros imaginamos el modelo con las dos ecuaciones, ¿cierto? El equilibrio endémico tiene que satisfacer que el I tiene que ser como estrictamente positivo, ¿cierto? Entonces acá, como estamos mirando solamente la ecuación del I, lo que podríamos empezar haciendo, ¿cierto? Como es un punto de equilibrio, tenemos que estudiar como la ecuación de la I igual a cero, ¿cierto? Y al hacer eso, como nosotros vamos a llegar como en esa cosa acá. Menos alfa igual a cero, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos reescribir eso así. Como si mi letra está muy mala, ustedes me dicen ahí como, ¿cierto? Y ahí como nosotros estamos buscando un punto que es estrictamente mayor que cero, ¿cierto? Como nosotros podemos dividir como los dos lados por i, ¿cierto? Como. Y ahí como esa cosa quedaría así como beta n menos i, 1 más sigma n menos i igual a alfa, ¿cierto? Y en el libro como yo voy a hacer así como 1 más sigma n menos i y voy como escribir eso así, ¿cierto? Ahí como, no sé si ustedes se acuerdan de ese ejemplo como. Vamos a llamar como ese lado izquierdo de una función GDI, ¿cierto? Entonces, como esa es la función GDI. Y ahora, como la idea, como vamos a estudiar cómo vamos. Entonces, como la primera observación acá es esta, como note que como. Si GDI o voy a poner así como note que el equilibrio endémico existe si y solo si esa función GDI intersecta la recta horizontal alfa sobre beta en un punto así, ¿cierto? Entonces acá la idea del análisis es que nosotros vamos a tener como una función G de i, ¿cierto? Como, y acá vamos a estar como comparando con una recta horizontal alfa sobre beta. Y ahí, por ejemplo, si esa función GDI se intersecta en ese punto acá con esta recta, ¿cierto? Como, entonces, ese punto acá, ¿cómo sería ese punto donde se da esa igualdad de acá? ¿Cierto? Y eso acá sería como un punto de equilibrio endémico. ¿Cierto? Como. Entonces acá como nosotros podríamos empezar mirando cómo es esta función GDI. ¿Cierto? Entonces esa función tiene esa forma acá. ¿Cierto? Ahí la primera cosa que uno puede observar es si nosotros estamos queriendo buscar como un punto de equilibrio que está en ese intervalo acá, ¿cierto? Tiene que ser estrictamente positivo y para que tenga un sentido biológico, queremos que sea como menor o igual que n, ¿cierto? Entonces, la primera cosa acá, como es, si nosotros miramos como
esa función g en el punto e igual a cero, ¿cierto? Cuando i es igual a cero, esa cosa acá es igual a esto, como 1 más sigma n. ¿Cierto? Entonces acá, si nosotros fuéramos graficar esa función, como la primera cosa es que cuando el i es igual a cero, esa cosa es como n sobre 1 más sigma n. Y ahí como estamos considerando que el sigma es positivo, ¿cierto? Entonces esa cosa acá siempre es menor que 1. ¿Cierto? Como eso no es tan importante para nosotros, pero como es un hecho, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esa función, cuando el i es igual a 0, como está acá, como... Ahora, como lo que nosotros podemos hacer como, es como calcular la derivada de esa función, ¿cierto? Como si ustedes hacen eso, ¿cierto? Esa cosa acá como quedaría así como, entonces sería como la derivada de la, como utilizando regla del cociente, ¿cierto? Acá quedaría así como, yo voy solo poner como la respuesta. Y acá quedaría como n menos i. Y acá como quedaría solo menos sigma. ¿Cierto? Y acá sería como 1 más sigma n. Perdón. Sería 1 más sigma n menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Utilizando regla del cociente. Ahora, lo que ustedes pueden ver es que esas partes acá, como esta cosa va a quedar como más sigma n menos 1, y acá tenemos un menos sigma n menos 1, entonces esa cosa acá se cancela con esa, ¿cierto? Eso quedaría simplemente menos 1 sobre 1 más sigma n menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esa derivada como es siempre negativa, ¿cierto? En ese intervalo acá como... ¿Cierto? Esa es siempre negativa. O sea, esa función como, si estamos mirando la función hasta el n, esa función como es decreciente, ¿cierto? Entonces, esa función acá es decreciente. En realidad va a ser decreciente como para cualquier i, ¿cierto? Pero puede ser que haya algún punto donde la función no esté definida, ¿cierto? Y acá también, como si ustedes calculasen como el g en el punto n, esa cosa acá es igual a cero, ¿cierto? Entonces, eso significa que esa función, como esa función g de i, como no es una recta, ¿cierto? Es una función decreciente, y cuando el i es igual a n, es el cero, ¿cierto? Entonces, acá como, ¿cierto? Todos como... entienden esa parte, ¿cierto? Si alguien tiene alguna, como si algo no está claro, ustedes me pueden consultar, como, ¿cierto? Ahora, como, ¿qué puede pasar con esa función? Entonces, nosotros queremos ver a dónde esa función como intersecta esa recta horizontal, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el g de cero, que es esa cosa acá, 1 más sigma n, acá el punto n. Entonces, y sabemos que esa cosa acá es decreciente. ¿Cómo? Ahora, podrían pasar dos situaciones, ¿cierto? Podría ser como que el alfa sobre beta es más pequeño que la función g de cero. Entonces, como hay dos casos, ¿cierto? Como, entonces, el primero caso es que esa cosa acá, que es eso, es menor que alfa sobre beta. Perdón, yo estoy mirando ese caso primero, como, ¿cierto? Puede ser que esa cosa es mayor que alfa sobre beta. Y ahí eso significa que como la función g es estrictamente decreciente, esa como recta y la función se intersectan en un único punto, ¿cierto? Y ese punto como va a ser como estrictamente menor que como... desde que el alfa sobre beta sea positivo, ¿cierto? Esa cosa acá va a ser como estrictamente positiva, ¿cierto? Entonces, en ese caso acá,
Sí, estamos en ese caso como g de 0, que es n sobre 1 más sigma n es mayor que alfa sobre beta, que es mayor que 0, eso implica que existe un equilibrio endémico que es así, ¿cierto? Como. Y ahora como hay el otro caso, entonces yo voy a hacer el otro caso en azul. En el otro caso tenemos eso acá. ¿Cierto? Entonces, si el alfa sobre beta, como está por arriba de esa cosa acá, ¿cierto? Entonces la función g nunca intersecta con esa recta horizontal, ¿cierto? Entonces, la función g de i no intersecta alfa sobre beta en ese intervalo acá, como. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, no existe como un equilibrio endémico. Entonces, voy a pasar eso para una otra página. Entonces, en ese caso, no existe un equilibrio endémico. Y uno también podría imaginar como qué pasa cuando estamos en esa situación a donde como el g de cero es idéntico a esa cosa acá, ¿cierto? Como ahí como lo que va a pasar es que entonces g de i intersecta la recta horizontal alfa sobre beta en un único punto que sería como en ese punto acá, ¿cierto? Entonces sería como ese punto acá, y eso sería como justamente en el punto i igual a cero, como i igual a cero, ¿cierto? Que no sería un equilibrio endémico, ¿cierto? Entonces, como no es, sí, sería el equilibrio libre de enfermedad, como no es un equilibrio endémico, es el equilibrio libre de enfermedad. ¿Cierto? Entonces acá la condición sería esa, como sería entonces, entonces la condición para como existencia de un equilibrio endémico es esa, como g de cero, que es igual a esa cosa acá. Tiene que ser como más grande que alfa sobre beta. Ahora, uno puede reescribir eso así como beta sobre alfa, 1 más sigma n, ¿cierto? Mayor que 1. ¿Cierto? Entonces, y acá como uno podría como llamar eso de un R0, ¿cierto? Como esa cosa acá como uno puede interpretar que es un tipo de R0, ¿cierto? A donde esa cosa acá sería como la tasa de contactos que generan la infección, ¿cierto? Como, y 1 sobre alfa sería como el promedio del periodo infeccioso, ¿cierto? Entonces sería un tipo del R0, ¿cierto? Entonces, como esa sería la respuesta, ¿cierto? Entonces, esa cosa acá sería un tipo del R0. Entonces, si eso pasa, existe equilibrio endémico y en el caso contrario, no existe como equilibrio
endémico. ¿Cierto? Entonces, esa era la solución como más larga y que dependía de ese análisis como que un análisis que está hecho en el libro, ¿cierto? Una cosa más próxima de lo que ustedes intentaron hacer, ¿cierto? Entonces, como otra manera, sería como, como lo que ustedes intentaron hacer, que sería lo siguiente, como sería así, ¿cierto? Entonces, nosotros salimos de esa ecuación acá, solo era beta, SI, 1 más sigma. Como ya voy como poner eso así, N menos I, N menos I, menos alfa I, ¿cierto? Y ahí cuando ustedes igualaron eso a cero, ahí como ese, estamos buscando un equilibrio libre de enfermedad, como podemos dividir los dos lados por I. Entonces, esta cosa acá como estaba quedando así, ¿cierto? Como, entonces, ahora como una idea, como entonces posible idea, es como despejar como el I, ¿cierto? Como despejar I y buscar una condición para que ese equilibrio endémico como sea como estrictamente positivo, ¿cierto? Entonces eso sería una idea, ¿cierto? Como, no sé, muchos también como hicieron las dos cosas, como encontraron el I, después también encontraron el S, ¿cierto? Y ahí intentaron como encontrar como condiciones para que el I y el S estuviesen como entre N y como cero, ¿cierto? Entonces ustedes intentaron hacer eso, pero ahí como me parece que la mayoría como hizo mal como una parte, o no sé, o algunos también como se equivocaron al hacer como el cálculo, me pareció, ¿cierto? Entonces acá si ustedes despejan el I en esa cosa acá, como quedaría así, como entonces acá quedaría, voy a poner así como despejando y eso quedaría así. Y ahí como quedaba una cosa así, menos alfa sigma sobre n menos i sobre alfa. Y ahí ustedes podrían como despejar como el i y el i quedaría n beta menos alfa 1 más sigma n dividido por beta menos alfa sigma, ¿cierto? Yo creo que es eso. Cierto, entonces acá como nosotros encontramos como que si yo intento despejar como el i, yo obtengo esa cosa acá, ¿cierto? Ahora como queremos hallar como una condición para que, por ejemplo, ese i sea estrictamente mayor que cero. Cierto, y acá como el problema, como muchos de ustedes como colocaron que la condición debería ser que, entonces acá como comentario, como error, entonces la mayoría tomó como condición que beta menos alfa sigma tenía que ser como creo que mayor que cero, ¿cierto? Como, o sea, como muchos escribieron que beta tenía que ser mayor que sigma, ¿cierto? Para que existiera un equilibrio endémico, ¿cierto? Pero acá como eso no va a ser verdad, ¿cierto? Acá como entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, mirar una condición para que
ese I estrella como sea estrictamente positivo, entonces hay como dos posibilidades, ¿cierto? Podría ser que esa cosa acá es positiva y esa de arriba es positiva, o podría ser que la de abajo es negativa y la de arriba es negativa, ¿cierto? Entonces acá como, entonces en realidad hay como dos condiciones posibles, ¿cierto? Entonces la primera sería que esas dos cosas ocurren, ¿cierto? Entonces acá el beta menos alfa sigma es positivo y el n beta menos alfa 1 más sigma n también es positivo, y la otra es que los dos son negativos, ¿cierto? Como ¿cierto? Y lo que uno puede obtener es lo siguiente, como entonces la segunda condición, como nosotros vamos a poder excluir, ¿cierto? Y vamos a quedar solo con la primera, y después como lo que uno puede ver es que esa condición acá implica la otra, ¿cierto? Entonces ahí en realidad nos reducimos a una única condición. Entonces como entonces voy a copiar eso en una otra página acá, ¿cierto? Pero al principio como uno debería estudiar como esos dos casos, ¿cierto? Entonces acá si nosotros empezamos mirando la primera, entonces acá como note que como lo voy a poner así como podemos mostrar que n beta menos alfa 1 más sigma n ser mayor que 0 implica que beta menos alfa también es mayor que 0, ¿cierto? Luego, solo tenemos que observar la primera condición, ¿cierto? Para eso, por ejemplo, uno podría hacer lo siguiente, que sería así como. Entonces, esa cosa acá, ¿cierto? Como uno puede escribir eso así, como beta mayor que alfa sobre n más alfa sigma, ¿cierto? Como, ahora, esa cosa acá como es estrictamente positiva, ¿cierto? Porque nosotros solo consideramos parámetros que son positivos, ¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos que el beta ser mayor que esta cosa acá, ¿cierto? Como también como esa cosa acá es positiva, eso también va a ser verdad, ¿cierto? Como, entonces, luego, esa condición acá, 1 más sigma n mayor que 0, también implica que beta es mayor que alfa sobre sigma, ¿cierto? Entonces, entonces en realidad, como estas dos condiciones acá, ¿cierto? Como en realidad, como me bastaría tomar esa condición acá de la derecha, ¿cierto? Entonces, como, entonces, la condición para, o voy a poner así, como una condición para existir el equilibrio endémico es que esa cosa acá sea positiva, ¿cierto? Y ahí de nuevo, uno puede reescribir esa cosa acá como, como eso lo que nosotros teníamos como anteriormente, ¿cierto? Como 1 más sigma n mayor que 1, ¿cierto? Que sería esa idea de que esta cosa acá como es un tipo de R0, ¿cierto? Como, entonces, eso sería la condición.
para que exista un equilibrio endémico. ¿Cierto? ¿Todos entendieron esa parte? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ahora, como lo que nosotros, como, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos dos posibilidades, ¿cierto? Entonces, nosotros ya vimos que de esa primera sería suficiente como esa condición acá. Ahora, si nosotros miremos la segunda posibilidad, como eso acá, como no tiene sentido, que yo voy a llamar como biológico, ¿cierto? Y ahí yo voy a comentar por qué esa cosa no tiene como sentido biológico. Entonces, entonces podemos descartar la otra posibilidad, ¿cierto? Como, o condición. Porque ella como implica que el n va a ser como menor que cero. ¿Cierto? Solo ¿cierto? Entonces acá como, entonces en esa segunda condición nosotros estamos imaginando que esas dos cosas tienen que ser negativas, ¿cierto? Como beta n menos alfa 1 más sigma n, ¿cierto? Esas dos cosas son negativas. Acá, como si nosotros como tomamos esa condición acá y despejamos n, esa cosa quedaría así, como que el n tiene que ser menor do que alfa sobre 1 más sigma n dividido por como yo pude un paso acá, como yo voy a hacer así con entonces acá quedaría así como n beta menos alfa sigma, y acá es menor que alfa, ¿cierto? Entonces el n tiene que ser como menor que esa cosa acá, ¿cierto? Ahora, si nosotros miramos la otra condición, ¿cierto? Entonces, como si esa condición también es verdadera, ¿cierto? Como eso implica que el n es negativo, ¿cierto? Entonces, como beta menos alfa sigma ser menor que cero implica que el n menor que esa cosa acá es negativo, ¿cierto? Porque esa, como el alfa para nosotros es siempre positivo, porque es una tasa, ¿cierto? Y como esa condición acá implica que esa cosa es negativa, ¿cierto? Entonces, eso es positivo, eso es negativo, por lo tanto, si esta cosa es negativa, entonces, si n menor que cero, no tiene sentido biológico, ¿cierto? Como entonces, no puede ser una condición para que exista un equilibrio endémico, ¿cierto? Porque nosotros también queremos como el equilibrio endémico, tenía que estar entre el 0 y el n, ¿cierto? Como sí, entonces, como, entonces, esta sería como las opciones, como, entonces, ahí como habían como esas dos opciones para como mostrar ese ejercicio 2, ¿cierto? Hallar una condición para el equilibrio endémico. Y no sé, la mayoría como intentó hacer algo así, ¿cierto? Pero ahí como, como no sé, como ustedes llegaron, no sé, hasta acá, ¿cierto? Como, perdón, ustedes llegaron hasta acá y después como, no sé, como tomaron como condición solo que esa cosa tenía que ser como positiva, ¿cierto? Ahí ustedes se olvidaron de esa parte de arriba acá, ¿cierto? Que las dos tenían que ser positivas. Y también como uno, como a principio también tenía que mirar ese caso acá, ¿cierto? Pero uno podría descartar como ese caso porque ese caso no tenía un sentido biológico, ¿cierto? Y otro comentario, no sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta, ¿cierto? Entonces había quedado así como, entonces la condición para
existencia de un equilibrio endémico, ¿sí? Sí. Sí, esa es la como esa es la segunda parte, la segunda manera de demostrar del I. Sí. Sí, del primo igual a cero. Sí, como podemos intentar como hacer eso, como, ah, no, sí. Ah, otro, sí, como, sí, como, no, no sé, como, me parece como que algunos como llegaron a eso y otros como, se han equivocado, a no ser que yo me equivoqué, pero cierto, como solo chequear acá, cierto, como, como a mí, como yo voy a chequear después, pero como me parece que debería ser así. Y ahí como el otro comentario era lo siguiente, ¿cierto? Entonces como había esa parte del equilibrio y después ustedes habían que hacer como unos cálculos, ¿cierto? Y el problema era lo siguiente, por ejemplo, muchos de ustedes tomaron como, muchos tomaron la condición que era como beta mayor que sigma, ahora alfa, ¿cierto? Alfa sigma. Ahora, ahí como si ustedes, ahora no sé si voy a acordar bien como de los betas que nosotros teníamos como acá, como yo tengo. Entonces, en el ítem C, ¿cierto? Uno tenía que graficar como esa, como las curvas, ¿cierto? Y ahí muchos dijeron que eso debería ser una condición para la existencia de un equilibrio endémico. Pero ahí como si ustedes fueran al ítem C, teníamos esas, esos parámetros como beta igual a medio, n igual a 100, como en el ítem A, como acá, y ahí sigma igual a 0.01, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted calcula esta cosa acá como beta es igual a 0.5 y eso es más grande do que 100 veces 1. Era como era eso, ¿no? Como, perdón, yo me equivoqué acá. Había un alfa acá, 0.05. ¿Cierto? Entonces, eso va a ser verdad, ¿cierto? Como en ese caso, eso funcionaría. Entonces acá sería como 0.005. Entonces, ok. Entonces, y en ese caso acá, como el gráfico, muestra que hay como un equilibrio endémico, ¿cierto? Ahí como ustedes graficaron de manera correcta, como, no sé, como de varios puntos de inicio, ¿cierto? Como uno ve como que casi tiende como al 100, como, ¿cierto? Como va muy, muy cercano al 100 si uno hace el gráfico. Como. Y ahora, pero en el otro ejemplo, como uno tenía como también n igual a 100, tenía también beta igual a 0.5, y lo que cambiaba, el sigma era 0.2 y el alfa era 20, ¿cierto? Entonces, en ese caso acá, como esa cosa era 0.5, pero eso acá como también era más grande do que sigma veces alfa, porque eso era como 20 veces 0.02, que es 0.4, ¿cierto? Como, entonces, como también está satisfecha esta condición, pero ahí si ustedes fueran graficar esa cosa acá, ¿cierto? Como, esa cosa hacía eso, como, ¿cierto? Como,
Básicamente, para cualquier punto que usted toma, esa cosa acá como va a cero, ¿cierto? Entonces, acá como el gráfico muestra que no hay como un equilibrio endémico, ¿cierto? Como lo que está pasando es que el I tiende a cero, ¿cierto? Entonces, esa condición como está mal, ¿cierto? Pero ahora, si ustedes hubiesen como calculado ese R0, que era como beta sobre N, alfa 1 más sigma N, ¿cierto? Y ahí lo que pasaría como era lo siguiente, como en el primer caso, como yo voy a llamar eso del caso A y ese del caso B. Entonces, en el caso A, el R0 era 500, ¿cierto? Como por eso como que la cosa como casi que como va a 100, ¿cierto? Como toda la población básicamente, o el equilibrio endémico, es que casi todos como van a ser como infectados en equilibrio, ¿cierto? Porque si ustedes se acuerdan, como el equilibrio endémico va a ser como alguna cosa como cercano a esa cosa acá, ¿cierto? Como, entonces esa cosa acá como, como es muy cercano a 1, ¿cierto? Porque el R0 es tan grande. Pero si ustedes calculan como el R0 para el otro caso, esa cosa acá como quedaría como 50 sobre 60, que es menor que 1, ¿cierto? Entonces, como eso es menor que 1, no existe equilibrio endémico, ¿cierto? Por eso, para cualquier condición inicial, como esa cosa tiende a 0, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, esa era como la solución de ese ejercicio. Como yo voy a enviar a ustedes como esa cosa más detallada, ¿cierto? Como con esas observaciones como, y ahí quizás como si no quedó claro ahora, va a quedar más claro leyendo la, esa, como, si, como una pauta de ese ejercicio, ¿cierto? Como, ¿cierto? No sé si alguien como, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a parar por acá esa... y los otros ejercicios, como la mayoría hizo bien, como, ¿cierto? Ahí como son solo pequeños detalles, como, pero como la mayoría como, hizo bien como los otros ejercicios. Como, como ese fue el ejercicio que, como que ustedes tuvieron más como dificultad. Como, yo voy como a hacer como... No sé si hago o todavía no hago un intervalo, ¿cierto? Como voy como a hacer más unos, no sé, como 20 minutos, 25 minutos de clase y ahí como podemos hacer como el intervalo, ¿cierto? Yo voy a cambiar un poco acá, como entonces como yo voy como pasar al capítulo 9 del libro, ¿cierto? Y ahí en la próxima semana, como yo vuelvo con esa parte de estimación, vuelvo con esa parte de estimación como ajuste de modelos como en la próxima clase. ¿Cierto? Lo que yo quería como hablar como es un poco acerca del capítulo 9, porque como nosotros tenemos unos ejercicios como en el trabajo individual 2, ¿cierto? Que son acerca de vacunación, ¿cierto? Entonces, en ese capítulo 9, como entonces capítulo 9 del libro, es acerca de como medidas de control, ¿cierto? Y ahí como hay toda una parte acerca de vacunación. Y ahí como yo voy a hacer como algunos, comentar algunas cosas con ustedes como que puede ser que es como sean útiles para como que ustedes puedan como empezar a hacer como el trabajo 2. ¿Cierto? Entonces como...
hay como varios temas en ese capítulo, como hay temas de como vacunación, hay vacunas perfectas, vacunas imperfectas, hay temas también de cuarentena, pena y aislamiento, y también como hay otros temas que son interesantes también, ¿cierto? Pero como a dónde, como no hay un análisis completo, pero que es, hay un análisis bastante interesante, por ejemplo, acerca de como vacunas para distintas cepas y coexistencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos como observando, ¿cierto? Como que para, yo voy a llamar cepas o variantes, ¿cierto? Como, por ejemplo, para, en el caso del COVID, ¿cierto? Como hay como varias variantes del coronavirus, ¿cierto? Como, y ahí pueden ser como que algunas vacunas son más o menos eficientes para alguna de las variantes, ¿cierto? Como, entonces, como hay todo un como una discusión acerca de cómo que las vacunas, de alguna manera también, como cuál es el rol de las vacunas en la coexistencia de variantes, ¿cierto? Parece que una cosa que se observó como desde que empezaron como a aplicar como de manera más masiva como vacunas, como es que de alguna manera las vacunas también tienen como alguna relación con la posibilidad que variantes pueden como coexistir, ¿cierto? Entonces, como, no sé si ustedes vieron en ecología, como hay todo ese tema de competición entre especies, ¿cierto? Como, y también como hay la, entonces hay la competición, y ahí como hay esa exclusión competitiva, ¿cierto? Y también puede haber como coexistencia de especies. Cuando uno piensa en variantes, también pasa lo mismo, ¿cierto? Podría ser que si yo tengo una variante que como es mucho dominante, esa variante como no sé, como si ella, no sé, como tiene una tasa más grande de transmisión, puede ser que una variante acabe dominando como en los sea predominante en los infectados de la población, ¿cierto? Como, y también podría ocurrir situaciones a donde yo puedo tener como distintas variantes que de alguna manera logran coexistir, ¿cierto? Como, y ahí como es un poco igual que en ecología, ¿cierto? Van a existir como distintos mecanismos que permiten con que las dos variantes distintas puedan coexistir, ¿cierto? Podría ser que una variante es más especializada, podría ser que existen distancias geográficas que permiten que las dos variantes sobrevivan, como, entonces hay como un número de factores o que uno puede pensar que son mecanismos que permiten como que esas variantes, al invés como de que una variante dominante como lleve todas las otras a extinción, puede ser como que hay como mecanismos para coexistencia. Y uno de esos mecanismos puede ser como, tiene relación con vacunas también, ¿cierto? Porque a veces, no sé, como puede ser que una vacuna, primero, las vacunas puede ser que no funcionan para todas las variantes, y también como puede ser que como, como de alguna manera las vacunas interfieren en la competición de esas variantes, ¿cierto? Y eso como puede permitir que haya coexistencia, ¿cierto? Pero hoy como nosotros vamos a empezar como mirando un poco acerca de vacunación y vacunas perfectas, ¿cierto? Como que yo creo que es el tema que va a estar como en el trabajo individual 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué nosotros ya vimos acerca de vacunación? Entonces, como modelos con vacunación, ¿cierto? Entonces, nosotros vimos como un modelo, como yo había comentado en el inicio de la asignatura, ¿cierto? Que el R0, como entonces, como en general, como el R0
tiene como una relación importante con la cobertura, no sé, vacunal, no sé si se llama así, como, ¿cierto? Como, entonces, nosotros vimos, por ejemplo, que para ese modelo ser más sencillo, ¿cierto? Como vimos, vimos que la tasa de cobertura crítica para que una vacuna pueda como erradicar una enfermedad, ¿cierto? Como está relacionada con ese parámetro, con el, ese número básico de reproducción, ¿cierto? Como, entonces, solo como un modelo sencillo para como intentar explicar eso rápidamente, ¿cierto? Es un modelo a donde nosotros vacunamos al inicio como vamos a imaginar que tenemos una población como que no es cerrada, ¿cierto? Pero uno podría imaginar como que, no sé, al nacer o en pocas semanas después de nacer, como un individuo como una proporción de esos individuos como es vacunada con una vacuna que sea perfecta, ¿cierto? Entonces, el primer caso, vamos a mirar el caso de vacunas que son perfectas. Y acá una proporción P de los individuos, yo voy a poner como susceptibles, ¿cierto? Imaginando que todos de alguna manera nacen susceptibles, son como vacunados con una vacuna perfecta, ¿cierto? Como después nosotros vamos a trabajar también con vacunas que son como imperfectas, ¿cierto? A donde, no sé, los vacunados pueden tanto transmitir como también pueden como infectarse, ¿cierto? Entonces acá en ese modelo, entonces nosotros tenemos que una proporción P de las personas como los susceptibles al entrar en la población como son inmediatamente vacunados, ¿cierto? Entonces acá sería un modelo así como nosotros tenemos una tasa de nacimiento que yo voy a tomar como siendo igual que la tasa de muerte, ¿cierto? Solo para que el modelo quede más simplificado, ¿cierto? Entonces podemos imaginar como si la población total actual, no sé, tiene tamaño N, entonces eso sería como la tasa de personas que nacen y que son como vacunadas, ¿cierto? Perdón, que no son vacunadas. Entonces acá, entrada de los no vacunados, o sea, sería 1 menos P, ¿cierto? Y acá, esto va a ser como modelo CIR, ¿cierto? Como modelo del tipo CIR. Y acá tenemos la tasa de muerte. Y también vamos a imaginar como que solo los individuos como susceptibles son vacunados, ¿cierto? Como nosotros no vacunamos los que son como infectados, ¿cierto? Como, y acá como estamos imaginando que son vacunados solo al nacer, ¿cierto? Después también como nosotros vamos a mirar modelos donde un individuo puede ser como vacunado como durante el proceso, ¿cierto? Entonces acá quedaría así. Acá es la tasa de muerte y eso es como, sería como la tasa con que los individuos se recuperan. Entonces, acá como, entonces hay una proporción de los
individuos que serían susceptibles, ¿cierto? Que recibieron la vacuna y que inmediatamente entran como removidos, ¿cierto? Que sería como esa P veces mu veces N, ¿cierto? Entonces, esos individuos entran directamente removidos porque fueron vacunados con esa vacuna perfecta. Entonces, eso sería como ese modelo, ¿cierto? Como, entonces, acá son como entrada de los individuos vacunados. ¿Cierto? Entonces, como para ese modelo acá, como la población total está en equilibrio, ¿cierto? Como si nosotros sumamos esas tres cosas acá, como esa cosa como no va a cambiar, ¿cierto? Como esa cosa va a ser igual a cero, la derivada, ¿cierto? Entonces, como la población permanece constante, ¿cierto? Y acá como uno puede como fácilmente como calcular como cuál sería como el equilibrio, entonces como considerando el I igual a cero, ¿cierto? Como podemos fácilmente voy a poner hallar el punto de equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como mirando S, la derivada del S igual a cero y la derivada como del R también igual a cero, ¿cierto? Como ahí si ustedes hacen eso, como, ¿cierto? Como ustedes van a llegar, Fabio, ¿qué dice ahí? ¿Mirando o S' igual a cero? Considerando, ¿no? Como era solo considerando. Era mirando, pero considerando. Okay. Entonces, solo para hallar como los puntos de equilibrio, ¿cierto? Como, entonces, si usted mira como el S igual a cero y el R igual a cero y considera el I igual a cero, ¿cierto? Como, entonces, uno va a poder encontrar como que ese sería el equilibrio libre de enfermedad. Como eso va a ser como 1 menos P, N, y PN, ¿cierto? Que básicamente como es eso, como yo como la población iba a se estabilizar, ¿cierto? De manera donde una proporción P de la población es vacunada, ¿cierto? Porque eso es lo que estamos vacunando, y una proporción como 1 menos P es de no vacunado, ¿cierto? Y la... Y como el modelo es libre de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, como nada cambia, como, ¿cierto? Y si uno calculase como el R0 para ese modelo, uno llegaría en una cosa así, como, entonces sería como esa tasa B, ¿cierto? Veces A más mu, que es el periodo de infección, ese periodo, la tasa de infección y la tasa, más la tasa de recuperación, perdón, la tasa de recuperación más la tasa de muerte, ¿cierto? Que sería el 1 sobre alfa más mu, es el periodo promedio que la persona pasa infectada, veces el beta, veces el S0, ¿cierto? Que en ese caso acá, ¿cómo sería N? ¿Cierto? Como, entonces sería esa cosa acá. Entonces, eso sería como el R0 para ese modelo, ¿cierto? Como considerando cuando, cuando el P es igual a cero, ¿cierto? Entonces, como si nosotros no vacunásemos nadie, o sea, si el P fuera cero, eso sería como ese R0, ¿cierto? Entonces, como
Ese punto de equilibrio es el punto de equilibrio cuando hay vacunación, ¿cierto? Entonces, yo voy como solo para diferenciar, yo voy a poner un V acá, ¿cierto? Como, entonces, y eso acá sería el R0 sin como vacunación. Entonces acá sin vacunación, o sea, cuando el P es igual a cero, ese sería como el eje cero, ¿cierto? Como si nosotros imaginamos que esa cosa acá era 1 menos P veces N, 0 P veces N, entonces cuando el P es igual a cero, esa cosa acá quedaría en N, ¿cierto? Como, y eso sería como el R0 de ese modelo. Ahora, como si nosotros consideramos vacunación, entonces con vacunación, ¿cierto? Como, ahí nosotros vamos a denotar por R0V, ¿cierto? Que sería como la misma cosa acá, ¿cierto? Pero ahora considerando como ese es el número de susceptibles ahora no es más N, pero es 1 menos P, ¿cierto? Entonces acá susceptibles de la vacunación, esa cosa acá, ¿cierto? Como es como 1 menos P, como que son los susceptibles con vacunación. ¿Cierto? Entonces, esa cosa acá sería como beta 1 menos P veces N sobre alfa más mu, ¿cierto? Entonces, esa cosa sería básicamente 1 menos P, 1 menos P veces como el R0, ¿cierto? Entonces, acá nosotros llegamos que el R0V es igual a 1 menos P veces el R0. ¿Cierto? Y ahora, como uno podría preguntarse, como, ¿cuál la tasa y voy a poner así como crítica PC de vacunación tal que este R0V pase a ser como más pequeño que 1, ¿cierto? Como, y ahí nosotros sabemos que en ese caso acá, la como enfermedad se erradica, ya que esa cosa acá es como un equilibrio estable, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que si yo hago con que el R0 sea menor que 1, ese punto libre de enfermedad, ¿cierto? Como es un equilibrio estable, ¿cierto? Localmente estable al menos, ¿cierto? Y ahí como, esto también como, eso es básicamente lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Que como, si nosotros hacemos eso, entonces básicamente nosotros vamos a encontrar que esa cosa acá, como entonces, para que el R0V sea menor que 1, ¿cierto? Eso es equivalente que el 1 menos P sobre el R0 sea menor que 1. Y ahí eso es equivalente que el, que ese P crítico sea como, voy a poner así como que el P sea mayor que 1 sobre R0. ¿Cierto? Entonces, si el P es más grande de que 1 menos 1 sobre R0, esa cosa acá como va a ser como menor que 1. ¿Cierto? Y es el resultado que nosotros ya conocíamos como de antes, ¿cierto? Como,
Ahora lo que nosotros vamos a intentar ver como es un modelo a donde como, como las vacunas son imperfectas, ¿cierto? Entonces ahora como vamos a considerar como un modelo con vacunas o vacuna imperfecta. ¿Cierto? Y ahí yo voy a hacer eso después del intervalo, como voy a hacer ahora un intervalo de unos, unos 20 minutos. Como de 25 minutos, entonces volveríamos como a las 6 y no, a las seis y 52, cierto, como y no sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer una consulta, me puede preguntar también durante ese tiempo ahí. A las 7, a las 7.02. A las 7, ah. Ahí no, no te da. Parece que yo no... 7.02. Cierto. Ok, nos vemos entonces. Ok, nos vemos.